bien vosotros sabéis, diferenciamos mucho lo que es el sistema, lo que es la táctica. La táctica es lo que hemos hablado antes, que eso es invariable. Y el sistema, pues dependiendo de los jugadores que tenemos. Lo hemos hecho con dos puntas, con cuatro y dos, con el portero, y lo hemos hecho también con tres por dentro, utilizando tres jugadores, dos por banda y un referencia. Esos son los dos sistemas que hemos trabajado desde principio y los vamos alternando. Y como ya te digo, como depende un poco de los jugadores que en cada momento tenemos en el campo, pues durante un partido también muchas veces pasamos de uno a otro, ¿no? ¿Y ese sistema lo trabajas de una forma más analítica, más a través de juegos, de bueno, partidos? Bueno, va en progresión, ¿no? En pretemporada solemos hacer empezando por líneas, empezando luego por un grupo que marcamos, que es defensa y centro del campo, lo vamos añadiendo los delanteros, luego hacemos con rival, y luego ya esta época de año, que ya estamos en noviembre, pues ya lo hacemos con tipo juego, pero todo con balón de por medio. Nosotros no hemos hecho desde pretemporada ni un solo entrenamiento, ni uno solo, ni el primer día, que el balón no esté dentro del trabajo, porque no hemos dejado de entrenar nunca dentro de un campo de fútbol. Nunca hemos la típica carrera continua o ir a en pretemporada que te vas a un pinar o a una montaña. Nosotros no lo hicimos así, no lo hemos hecho. A mí no me gusta. Yo creo que en el fútbol todo lo que se haga sin el balón no es real.